Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, bendiciones. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Paula? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Mira, un poco preocupadito que ya nos habíamos entretenido. Vamos cerrando la clase de 8 a 9. Gracias, de verdad, mil gracias por la paciencia. Y quienes ya estaban un poquito ahí, pues, impacientes, espero que esa explicación sea de mucha importancia, ¿verdad? Que damos un poquito de minutos mientras yo cierro la otra, porque tengo que apagar todo de la otra sesión y dejar que se empiece a descargar la clase anterior. Así que muchas gracias. Voy a irles mencionando, me hacen el favor de poner presente en el chat de Zoom. Por ejemplo, tengo a Alejandro Díaz. Buenas noches. Eduardo José. A la orden, bienvenido. Muy bien, Eduardo José. Gabriela Abigail. Irma Yamilet. Giovanni Antonio, saludos. Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenido para servirle. Eduardo José, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Con todos los favores. Sí. Muchas gracias. Un gusto también saludar a Nancy Alejandra. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí de nuevo. Excelente, un placer, saludarle. Gracias, igual. A la orden. Tengo también a Gabriela Abigail, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Hola. buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Pues bien, gracias a Dios, mire, estamos aquí. Un gusto tenerles de nuevo. Bienvenida. Gracias. Muy bien, tengo dos Gaby. Fíjense, tengo a Gaby Abigail y Gaby Galdames. ¿Qué tal, Gaby Galdames? Hola, buenas noches. Aquí bastante bien. Ya con todos los power. Sí, mire, con todo para aprender. Vaya, fíjense que estaba preocupado porque aquí yo estoy en Sosacate. Pertenece a Sosonate y estaba. Hubo una lluvia, pero gracias a Dios que no pasó más. Y gracias a Dios porque se pone feo. A veces hay apagones. Y a mí me aflige porque a veces en un apagón hay que volver a reiniciar la casa, pero esperamos que no sea así. Ahorita ya pasó la lluvia, solo queda un poquito relampagueando. Espero que no se nos apague el modem. Y si fuera el caso, por favor les pediría que solo se queden ahí. Porque a veces, aunque ya no esté lloviendo fuerte, un medio relámpago. Y se nos va el intro. Pero gracias, gracias. Ok. Seguimos la asistencia. Cristi Alejandra. Tania Magali. Ok. Buenas noches. Un placer, Cristi. Bienvenida. Ok, a la orden. Vamos a presentar acá. Mientras se siguen conectando, solo me confirma. Le voy a pedir a Marvin Díaz si me confirma. Ahorita estoy presentando por ahí. Creo que ya está, ya aparece. Sale nada más que ha empezado la función de compartir. Oh, sí, Sí, ahorita ya. se tarda a veces un poquito, pero voy a darle clic. Sí. Hoy sí. Sí. Permítanme, voy a cambiar de PDF. Ahí está. Ok. Ahorita vamos a mover. Excelente. Hay tres personas más esperando aquí. Les vamos a dar el pase.
porque hoy estamos con sala de espera, pero nos tardamos un poquito más, porque hay que irle dando pase a los de la sala de espera. Entonces, coloquen presente en el chat de Zoom para que luego me quede la asistencia por ahí. Tatiana Argueta, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues gracias a Dios, con energía para atenderle. Un gusto. Ok, al llegar a los 18 participantes, vamos a iniciar la temática. Les agradezco que activen las camaritas, por favor. Solo si alguien tiene algún inconveniente, me lo hace saber. Porque alguien puede ser que esté todavía vino. Ok, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 15 personas, ya. Yo estoy cenando, no sé si hay problema que la tenga desactivada todavía. Ahorita, tranquila, tranquila. Por lo menos ya está activada y ya le cuenta el tiempo a todas y todos. Muchas gracias. Ok, una persona más y vamos a iniciar. Son las 21:10. Obviamente, pues vamos a dar un poquito extra después de las 10, solo que sí les pido que no se me vayan a cortar ahí porque les tiene que contar 60 minutos. Hemos iniciado a las 21:03. Quiere decir que para que cumplamos la hora serían 10:03, máximo 10:05. Yo les agradezco si me hacen ese tiempito, porque hay quienes sé que puede ser que estén de turno o les toque ir a hacer otras cosas, pero por lo menos para que el Insafor no nos penalice, hacer los 60 minutos sí es bien importante. Vuelvo a ver por acá, algunos están con cámara, Tatiana solo me confirma, Nancy Alejandra, Tania España y Gabriela Galdame. Estamos ahí con cámara apagada. Sí les suplico de verdad, de corazón, que las activemos, porque estos videos son supervisados. Muchas veces, bueno, lo normal es, hay una auditoría y sí es bien importante que nos cuente la asistencia, tanto estar ahí nuestro nombre como aparecer ahí. Ok, muchas gracias. Obviamente hay momentos que sí que alguien se levanta a hacer algo ahí rapidito. Yo lo entiendo. Ya tomar un vasito con agua o algo. Jennifer Cristina, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Solo Gracias. termino de No darle hay comer por acá. problema, no hay problema. Gracias. Gracias. ¿Y Carlos Jonathan? Voy casi llegando, voy casi llegando Está ahorita. bien, gracias por Bueno. notificar. Ok, bueno. Vamos a ver si no hay nadie más ahí en la sala de espera. No sé si Gaby veía que tenía la mano, pero ya se me desapareció, tenía la mano levantada. Tengo una consulta. Adelante. No sé realmente si podría indicarme si vamos a hacer alguna tarea después de la clase o algo, porque realmente no he entendido esa parte de los laboratorios o cositas así que aparecen en la plataforma. Sí. Entonces, no sé si podría orientarme un poquito por ahí, por favor. Vaya, muy bien. Resulta de que las actividades de laboratorio, como les repito, tienen cada día para que no se les acumule, pues el objetivo es que si la hacen cada día, mucho que mejor. Yo creo que con 20 minutos, media hora, si ustedes leen el manual que yo les envié, solo es de una página. Se lee una página y ahí le dice A, B, C, D, el contenido, le hace unas preguntitas y usted las contesta en el laboratorio, en la plataforma. Lo ideal es que lo vayan haciendo a diario. Si digamos que hoy en la noche, porque se va a desvelar haciendo algo, lo hace a primera hora mañana o durante el día, pero que no se les vaya acumulando, porque si ya se pone a hacerlo al cierre de la semana, va a ser muchas tareas y no las va a terminar haciendo. Por eso se pide que vayan haciendo un poquito de sacrificio de revisar la plataforma al día. ¿Les parece? Así es la dinámica. Perfecto, entonces sería después de cada clase, me imagino. Lo preferente, lo preferente. Si en el caso no pudiera, pues mañana, como sea, un ratito comiendo ahí la plataforma,
ya sea el desayuno o el almuerzo, para que no se les vaya acumulando y llegue la siguiente clase y vayan como cayendo más tareas y se les acumule. Ese es el objetivo por lo cual se les pide que lo hagan diario, pero al siguiente día se pueden poner al día. Muchas gracias. Ok, Perfecto, damos inicio. Damos inicio, muchas gracias. Fíjense que les voy a pedir lo siguiente. El día de ayer, cuando digo comunicación directa y personalizada, que es lo primero que veíamos, les decía que no hay que abusar. Si bien es cierto, es directo, pero tampoco abusar, no ser spam. Eso creo que quedó bien claro el día de ayer, que no podemos hacer spam, ni abusar, ni interrumpir, porque nos van a bloquear. Ahora, el engagement, ¿cómo lo logramos? El engagement lo logramos cuando yo estoy comprometido con las personas a atenderle cuando me piden ayuda o cuando consultan. ¿Vamos bien? O cuando me pide, ¿qué? Una cotización, cuando me pide precio, quiere aclarar dudas. Obviamente, sí tengo que ser lo más efectivo para poder yo tener engagement. ¿Engagement qué significa? Compromiso. ¿Okay? Si usted quiere que la audiencia, por lo menos a nivel de WhatsApp, conecte y tenga ese engagement, yo no lo puedo dejar ignorado, no lo puedo dejar sin aclarar dudas, no lo puedo dejar sin que hasta la más mínima inseguridad que pueda tener una persona, yo le haya aclarado pues, y le haya conectado con lo que él necesita. ¿Estamos bien ahí? Cada quien depende de su rubro, obviamente, ¿verdad? Eso es el alto nivel de engagement. Pero si yo soy, imagínense, tardado para responder, no le doy lo que me pide, no le aclaro las dudas, pues obviamente no voy a tener engagement. Tercero, cuando digo personalización del contenido, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que le envían un audio que era para Juan Pérez y se lo envían a Toño Martínez. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué? Porque de todas maneras él va a entender que yo atiendo muchos clientes y yo le voy a mandar este audio y él va a entender. Y eso no es así. Si yo mando un audio para Juan Martínez, que sea para Juan Martínez. Si le mando a Eduardo Torres, que sea para Eduardo Torres. Y ojo, que a veces al menos un nombre y un apellido que manejemos de los clientes, ahí ya le estamos dando una atención personalizada porque le estoy remarcando su nombre y su apellido, cosa que a veces no hacemos. ¿Qué más? A veces enviamos cotizaciones masivas en las cuales, y parece mentira y sencillo, pero a veces imagínense, si es de una empresa y yo no le pongo por lo menos el nombre, el cargo de la persona que yo estoy atendiendo y la empresa, eso le resta profesionalismo y le resta engagement. Por eso, toda la información que compartamos, repito, audio. Ya sea parte del catálogo, ¿ok? Siempre remarcar, dependiendo del perfil que veíamos el día de ayer, quizás a veces uno dice, no, pero es que como el WhatsApp es informar, él va a entender. Y a veces escribimos cortado, pues emoticones, mucha comunicación informal, eso es incorrecto cuando ya estamos en WhatsApp Business. ¿Por qué? Porque le resta profesionalismo y le resta impacto. ¿Qué más? Esto es un repaso a estrategias de automatización. Uno al principio, como no tiene bots programados, aunque ya existen muchas plataformas que son gratuitas, pero que hasta cierta cantidad de mensajes le permite personalizarlos automatizados, que le responde él ciertas preguntas que hacen o dudas. Yo lo que sugiero es que si lo puede hacer manual, tenga por lo menos formulario, ya sea con bloc de notas, de computadora, en Word o incluso en Excel, que usted tenga bases de datos para tener ordenado el seguimiento que le está dando a los clientes. De hecho, pues hay aplicaciones en donde ya les permite poner clientes en proceso, clientes por cerrar trato. Ya les voy a mandar unos links de varias, por ejemplo, está WhatsApp Sales, que es una de las que más se utiliza específicamente para ventas. Aquellos que trabajan ventas al por mayor y que tienen muchos clientes, el WhatsApp Sales le permite ordenar clientes en proceso, incluso los puede segmentar por clientes corporativos, por clientes
sus hospitales o clientes al detalle. Hay varias, ¿ya? Yo les voy a ir agregando algunos links. Entonces, en automatización, lo que hacemos es atender muchas personas dándole respuestas simultáneas automatizadas. Si lo hacemos a piecito, tenga toda la información a la mano. Y otro error que se comete, y yo se los pido encarecidamente que no lo cometamos, es que cuando hablamos de automatización, hay muchas personas que trabajan con apuntes a mano. ¿Qué les pido yo? Eso es una técnica que a mí me funcionó mucho cuando hacíamos ventas al por mayor. Si usted tiene una libreta para anotar porque recibió llamada o hace una videollamada o lo que sea, apunta en lapicero, pero que se le entienda, ¿ok? ¿Por qué? Porque resulta que después, cuando corto la llamada o cuando termino de interactuar, no copié bien. Híjole, ¿qué me dijo? ¿Eran 10 camisas o eran 10 gorras? ¿Sí? O por ejemplo, Marvin, que está en comida, híjole, me dijo 3 pechugas, 2 carnes, o era una costilla y 2 carnes. Y de repente no anoté y de repente llega el pedido mal con el delivery porque no tenemos ese dato. O algo que a mí me pasa mucho y yo los perdono porque yo trabajé en restaurantes, es que cuando piden gustos especiales, me dicen, Marvin, ahí me pones casamiento y no me pongas ensalada de coditos, poneme ensalada solo puro tomate. Hoy está caro, estaba prohibido comer tomate. Pero ojo con eso, no tenemos apuntes bien organizados y por la forma de que no se nos pierda, o a veces en papelitos, ¿verdad? En post-it, anota ahí y lo pega, pa, 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 y de repente viendo un ventarrón, a quienes están en, a nosotros nos pasó mucho, hasta que, por ejemplo, en restaurante conseguimos un atril que es para mesas con atril, donde se pegaban las comandas, pero quedaban bien sujetas. Y ya no se perdían comandas ni se desordenaba el orden de llegada. Entonces, quienes están en comida, póngalo ordenado por hora y por pedido y por comentario. ¿Quiere ensalada tal o cuántas tortillas quiere? A mí me pasa mucho, lastimosamente, los delivery no tienen la culpa, les reclaman las personas que reciben los pedidos porque le dicen, hey, no te pedí tortillas, quería pan con ajo, por ejemplo. O, te dije sin ensalada, me lo mandaste con ensalada. O no quería arroz, por ahí vamos. Ahora, los que venden ventas así de otros productos, me pidió que el bolsón, no me acuerdo quién es la compañera que estaba con bolsones, y le pidió el bolsón extra grande. Y le mandaron uno chiquito, ¿ok? Porque no tenemos los apuntes ordenados. Entonces, ¿qué les recomiendo? Escriban bien. Si lo hacen en papel, por más rápido, por las manos, pero luego pásenlo a una matriz o tengan alguien que esté pasando a una matriz ordenado. Si son comidas, comidas. Si son pedidos, por ejemplo, alguien, no sé si hay alguien de ferretería acá o de farmacia. Me dicen. Porque quizás algunos tienen ventajas y otros tienen desventajas. Por ejemplo, ¿quiénes tienen desventajas? Los que atienden a muchos clientes y que hay que atenderlos todos al mismo tiempo. Alimentos es uno. ¿Quién es más? Vamos a ver. Cuando hay temporada, de hecho, ahorita acaba de pasar la temporada de la dona, el mes de septiembre. Y no sé si les pasó a algunos que son emprendedores, que les tocó sacar pedido de las famosas donas. Vamos a ver, Jennifer Tula, ¿en qué rubro está usted? Cuéntanos. En el área de renta de vehículos. Renta de vehículos, ok, excelente. ¿Qué les puedo decir con el tema de renta de vehículos? Fíjense bien. Pregunto, ¿hace cuánto tienen el negocio? ¿Es 1 año, 2 años, 3 años? Pero el negocio en sí tiene quizás unos 15, 20 años de Ok. ser renta. Yo de estar ahí con ellos. Quizás unos 4 meses. 4 meses. Ok. Vaya, ¿ahí qué vamos a hacer? Ustedes tienen, yo decía en la clase de ayer, tienen que tener una base de datos con clientes corporativos, con clientes, instituciones de gobierno y con clientes al detalle. Personas así que de repente vienen de Estados Unidos, personas que de repente quieren hacer un viaje porque llevan una persona al hospital. Entonces, todo eso, ya este día, vamos a tener una matriz donde ya tenemos todos los gustos y preferencias.
Y en el caso de WhatsApp, ¿cómo estamos atrayendo nuevos clientes? Obviamente es a través de las redes sociales. Por WhatsApp, obviamente sería, creo yo que algo que ha venido a pegar ahorita un toque bien especial a WhatsApp es los famosos, la difusión. Ahorita estamos viendo una tendencia a que son los canales de difusión que ya viene a cubrir una forma de que ya me lleguen audiencias por otro. ¿Okay? Y eso, ahorita todavía quizás no hay una, no se ha definido una charla técnica. Lo que sí les puedo decir es de que ya podemos nosotros empezar a pensar en una estrategia de canal de difusión o de audiencia, porque tiene un alcance muy grande. Pero obviamente hay que trabajarlo paso a paso. Me voy a detener en lo siguiente para cerrar el feedback de ayer. Y la segmentación es de que no hacemos muchas veces por perfiles de clientes, es decir, no sabemos de qué rubro es y es bien importante. ¿Okay? Yo, por ejemplo, les comento, ¿cómo hubiese deseado haber tenido WhatsApp? Yo trabajé 2001, 2010 en restaurante. ¿Cómo hubiera deseado tener WhatsApp? ¿Por qué? Porque nosotros nos tocaba todavía con teléfonos frijolitos, ¿verdad? La comunicación con un Nokia, no teníamos mensajes sofisticados ni fotos, nos tenía que andar, teníamos que mandar correo electrónico para poder tener ya un poco digital, era la única alternativa que teníamos y ahora que tenemos el WhatsApp, nosotros podemos mandar fotografías, audio, video, podemos tener PDF, o sea, tenemos en la sección de clic, donde aparece el clic, como el clic de metal que tenemos en las oficinas, usted ahí se puede dar gusto. ¿Y qué les recomiendo yo a ustedes? Tener una carpeta en computadora que sea organizada y que tengan a la mano para que puedan ustedes estar alimentando, si en el caso hay que complementar con información, a través del WhatsApp. Esas serían las recomendaciones para el día de ahora. Voy a cerrar con el feedback de ayer. Segmentación por edades, por empresa, por gustos, por preferencias, para que pues ya no me cueste a mí atender a esos clientes, los tengo ordenados. Créanme, a nosotros nos pasaba, por ejemplo, en la escuela de idiomas, que cuando yo le decía a los compañeros del equipo y les decía, mire, ¿y esta persona de dónde es? No sé, ahí llamó. Yo le digo, pero ¿y cómo vamos a tener feedback? Porque puntualmente, ¿qué dudas le vamos a aclarar? Entonces en comentarios se pone una matriz bien sencilla, le ponen ítem 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 100, como quieran. Nombre, un nombre, un apellido. ¿De dónde llama? ¿Por qué medio se enteró? Eso ocúpenlo. ¿Por qué? Porque si yo voy a saber, si no es un cliente repetido, que tal vez está atendiendo otro compañero. Cuando yo le digo cómo se enteró, por redes sociales, ya sea Facebook, Instagram. Hay que tener una matriz en Excel y de ahí le pone si hay alguien que lo está atendiendo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos doble esfuerzo. ¿Quién lo está atendiendo o si es primera vez? Lo atiendo yo. ¿Y cuál es el caso que están atendiendo? Y por último, algún comentario adicional. Y ya con eso tenemos bien segmentada la población y así les ofrezco los productos y servicios adecuados. Eso genera confianza y credibilidad. Eso sería como un feedback de lo de día de ayer. Hoy vamos a ver mensajería directa, grupos de difusión, listas de difusión, multimedia y contenido visual, códigos QR, que están muy de moda, mensajes automáticos y la parte de historias, llamadas de voz y uso de etiqueta. Es bastante fuerte. Voy a empezar acá con el tema de exploración, mensajería directa. Si bien es cierto, nosotros el WhatsApp creo que todos pues lo utilizamos. Sin embargo, hay que saber que la personalización va a ser un plus que nosotros vamos a poder ofrecer como negocio. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos gusta ser tratados por nuestro nombre, en primer lugar. Creo que es bien feo cuando uno se dirige un poco despectivo, ya sea porque le escribe,
en lo que es el texto, pero algo también bien importante, si van a mandar etiquetas de voz, pongan atención el tono de voz que va a utilizar. ¿Cuáles serían las sugerencias? Por ejemplo, Marvin, que está en gastronomía, si va a utilizar mensajes de audio, sobre todas las cosas, algo que tenemos que hacer en alimentos, es un trato bien ameno, bien dulce. ¿Por qué? Porque yo sé que a veces estamos súper ocupados porque cocinando, que tomando pedidos, pero, ¿y cuántas tortillas me dijo? Pues ahí le manda el audio y ahí, ojo con eso, porque es cierto que es un mensaje directo, pero decirle, disculpen que utilice los nombres de los demás, imagínense que yo diga, Nancy, disculpe, fíjese que tuve un error, le repito la orden, eran tres tortillas fritas y dos tostadas, y ya usted tiene una comunicación más directa, pero también más amena, ¿ok? Entonces, ojo, etiquetas de audio que vamos a mandar sería una, que sea un tono, depende del rubro, así póngale el tono, definan un tono, pero de repente salimos muy garbosos, salimos muy mal educados, porque es cierto, estamos ocupados. Yo se los digo porque a mí al principio me costaba sostener mi estado de ánimo, porque yo llegué a ser pues gerente y a veces llegaba la gente y me dice, mire, ya le pedí como 5 veces la soda al muchacho, mire, y no me la lleva. Y yo, ay, que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta que con el tiempo fui entendiendo que en tiempo, como decía Napoleón, Napoleón de Francia, decía él, vístanme despacio que tengo prisa. Era una frase célebre de él, vístanme despacio que tengo prisa. Es decir, muy preciso puede estar, pero vístase lento, ¿sí? Se pone primero los calcetines y después los zapatos. No se va a poner los zapatos y después los calcetines. Segunda recomendación, si va a utilizar audio, cerciórese de que esté en un lugar que no haya mucho ruido, ¿sí? Porque a veces usted está en la calle y de repente por la prisa, de repente le toca enviar etiqueta o audio y de repente está en un lugar donde hay que a la par le están construyendo y están taladrando o están esmerilando. Y usted, Niatere, ¿me escucha, Niatere? No, no le oigo. Y para variar que está en una zona que no le pegan los datos o no le pega el wifi. De hecho, a mí ya se me está, por los relámpagos, se me está poniendo un poco ahí lento el inter, pero ojalá que terminemos la clase. Ok, entonces, audio, que no haya ruido o incluso ya me pasó una vez y espero que no me vuelva a pasar, que de repente en una sesión alguien se le olvida desactivar el micrófono y queda abierto y se dicen malas palabras. O dice algo que es muy privado, tengan cuidado que usted cuando está en el negocio de ustedes no vaya a haber alguien que sea bromista, o sea, que está mandando un audio y le dice la mala palabra. ¿Verdad? Ya ustedes sabrán, aquí estamos en video, estamos en YouTube y puede quedar acá, nos van a penalizar, pero suele pasar. Entonces su entorno también tiene que estar bien preparado para los ruidos, personas que hagan bromas o digan una palabra cuando usted está enviando una grabación, o incluso lo más triste, porque les digo que ha pasado, tercero, que alguien del equipo y de repente lo deja abierto el WhatsApp y no lo corta y le diga, voy a decir algo real. Y esa señora, por no decir otra palabra, tanto que molesta. Ya le dije 3 veces cuánto vale y yo no sé por qué no entiende y le queda activada ahí la... Que quedó, no cortó ahora ni le dio enviar, sino que quedó activado el audio. Ojo con eso, es cierto, por eso es una de las desventajas que tiene, es comunicación directa, pero podemos tener ese tipo de errores. Y por último sería que ante todo irnos adaptando a tener la cortesía para poder atender incluso en momentos difíciles. Cuando usted lo ultrajan, y eso sí es vital, mantenga la postura. Ahí sí necesitamos mucho la inteligencia emocional.
personas que le faltan al respeto, obviamente no van a faltar. Yo les mentiría que les dijera que en todos los negocios todo es perfecto, es mentira. Incluso si alguno de ustedes trabaja en cobranzas, por favor, guarde los estribos, porque cuando uno cobra, creo que a nadie nos gusta que nos cobren, ¿verdad? Y creo que más de alguno de ustedes les va a tocar usar WhatsApp Business y no es el WhatsApp personal. Y ojo con eso, porque alguien me va a decir, mire, Lick, yo todavía estoy usando el WhatsApp personal y por eso me atrevo, el teléfono es mío, yo pago el saldo, yo pago el internet, ni la empresa me lo paga. Y les digo porque ha pasado en equipos de ventas que ha pasado un fenómeno de eso y esa es una de las desventajas que tiene el hecho de utilizar el WhatsApp porque podemos expresar un desencanto, a pesar de que aunque tenga la culpa el cliente, muchas veces quizás no nos gusta, uno dice, el cliente siempre tiene la razón. Incluso puede ser que esté equivocado, ¿cómo podemos tratarlo? Pues con inteligencia emocional. Así que ahí cerraríamos con esa parte, la diplomacia, la paciencia, el tecnicismo y otra cosa que quizás se me había escapado. Tengan cuidado cuando a veces de repente hacemos uso de muletillas, cuando estoy hablando ya sea llamada o audio, mucha muletilla, ¿verdad? 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 Para darle énfasis a, como le dije, ¿verdad? Sí, fíjese que le incluye esto, ¿verdad? Entonces le incluye esto, ¿verdad? Entonces la comunicación, si bien es cierto, uno dice, pues sí, es un WhatsApp, pero también ya estamos a nivel de negocio. Evitar muletillas o si vamos a utilizar palabras técnicas o algunas especificaciones, hay que tener cuidado de que nos sabemos un poquito los manuales de nuestro producto, nuestro servicio y también un favorzote así, pero enorme, no engañemos, no mintamos, es decir, exageramos. A veces por vender, le agrego uno o dos cosas más que sé que no las voy a dar, eso hay que tener mucho cuidado de no hacer falsas promesas o cosas complementarias por algo solo por cerrar una venta, porque aunque uno diga, nadie me va a ver, nadie se va a dar cuenta, ya saben ustedes que está de moda, que se están compartiendo los audios y tarde o temprano va a aparecer un audio, entonces decir, sí, lo pueden incluso afectar con la DPC, la Dirección de Protección al Consumidor, porque quedan evidencias de audio. Va a decir, Dani Bautista me ofreció esto y no me lo, y no, y tengo evidencia. Mucho cuidado porque si estamos a nivel profesional, puede ser algo en contra. De hecho, pasó algo que no tiene nada que ver con WhatsApp, pero así es, así es. No sé si se dieron cuenta que hubo un centro comercial que ofreció unas pantallas Smart TV a un precio erróneo. Y hubo personas que no sé si pasaron 24 horas o 30 horas en el establecimiento hasta que llegó el equivalente a la DPC en El Salvador y los pagaron a ese precio que era, creo que era, no sé, como 30 veces menor al precio original. Entonces, cuidémonos también nosotros. A veces hay personas muy, muy complicadas que se pueden agarrar de esa evidencia. Ahí cerramos con la mensajería directa. No sé si alguien tiene algún comentario. Por ejemplo, Tatiana Argueta, cuéntenos en qué rubro está usted. Yo veo que a algunos les dio risita cuando dije algunas cosas que son casos de la vida real. Ni en las mejores novelas se ven. Adelante. Adelante. Yo estoy en la repostería. Ok. Okay. Ok, veamos. Okay, Pero es veamos. como, digamos, como mi en mis días libres, porque también soy fisioterapeuta, entonces Ajá. también trabajo en la área clínica, pero en la área privada. Ah, ok, Ah, ok. bueno. Vaya, en ese caso tiene un tema bien importante. Por cierto, ahorita estamos lanzando una campaña para unos emprendedores y fíjese de que algo que funciona mucho en el tema de repostería es el tema, en este caso. Nosotros tenemos estados, ¿verdad? Tenemos, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de difusión y una lista de difusión? Yo les decía ayer que hagan sus tribus, ¿ok?
Por ejemplo, tribus de los que son los coffee lovers, ¿verdad? Que sabemos que acompaña, aparte del café, un buen postre, ¿ok? Pero también tenemos, por ejemplo, hay quienes que les encanta, fíjense, me llama la atención porque hay quienes les encanta más el empaque que a veces el producto. Hay quienes que compran más porque dicen, no, es que me gusta la cajita donde viene ese postre, ya sea los toppers o los recipientes que hay de diferentes materiales, o hay quienes por el aderezo o lo que le ponga. Ok, entonces, grupo de difusión entre lista de difusión. Alguien me decía ayer que por qué 256 es el tope. Lo que pasa es lo siguiente, como no es masivo la lista de difusión, yo considero de que en un ambiente, imagínense, usted atiende, vamos a ver, Tatiana, imagínense que usted atiende en el rubro de salud, por ejemplo. Hay un público que tiene ciertas tendencias, entonces usted puede hacer, tiene dos opciones. Si hace el grupo de difusión, es porque entre ellos van a interactuar. En cambio, la lista de difusión va a ser solo privado, es decir, como cuando usted manda un correo con copia oculta. Me copian ahí. Cuando usted manda un correo al titular y le pone con copia, ambos evidencian. Eso sería el grupo de difusión donde aparece el titular y sabe que se lo compartieron, por ejemplo, a Marvin. Y Marvin está Eduardo, pero digamos que Eduardo le llega con copia, pero con copia que es visible a quién es al destinatario. La lista de difusión tiene la ventaja que le llega prácticamente como una copia oculta. Es decir, no va a saber a quiénes le ha mandado. Usted no va a poder saber si es a Giovanni que le llega una copia oculta. No va a saber si es a Nancy Alejandra, a Paula Isabel, a Gabriel Alvarado, porque es una lista de difusión donde le llega a esas personas que sí saben, porque usted les anticipa, ¿verdad?, que va a compartir una lista de difusión, pero es aislado, ¿sí? Es aislado el contenido y no están interactuando los demás para que usted tenga más privacidad y más personalización. En cambio, en un grupo abierto, usted sabe de que van a haber personas de bastante confianza donde van a estar interactuando. De repente dice Paula Nájera, hey Marvin, mira, no sé qué, interactúan ahí. En cambio, en una lista de difusión, cada quien por su cuenta va a estar interactuando con el remitente. ¿Me copian esa parte? ¿Cuándo es necesario así? Cuando usted no quiere que se entere, pues imagínese que está cotizando precios y está regateando. Imagínese que lo hace en un grupo de difusión, va a decir, hey, a Marvin sí le da precio. Y a Cristi no, se lo puso caro y empieza ahí el bullying. Empieza el descontento en un grupo de difusión. En cuanto a la lista de difusión, usted ahí, a esas personas, aunque sea la misma temática, pero se está difundiendo individual. Nosotros los docentes lo vemos mucho en Classroom cuando mandamos copias separadas de ciertos archivos para que yo pueda tener feedback con la persona en comentarios privados. Pero a veces ha pasado que uno se le olvida, interactúa un comentario y de repente puede aludir a alguien, ¿ya? Decir, sí, ¿verdad, mami? Es que se dio cuenta, va, que no sé qué, un caso. Híjole, y me acuerdo que estoy, tendría que haber estado en un chat privado de clase. Eso para los que estamos en docencia. Igual pasa en WhatsApp. Si usted no quiere que los demás se le pongan descontentos y solo quiere tener negociaciones independientes, use lista de difusión. Ahora, si no le importa que iba a regatear, a menos que tenga un cierto nivel de confianza, utilice un grupo de difusión. ¿Ven la diferencia? No sé si tiene alguien un comentario, porque resulta de que cuando se comparte en cierto grupo y empieza a negociar en público, es decir, en un grupo de difusión, ¿qué pasa? Algunos no dicen nada ni comentan y usted no se puede dar cuenta. Primero, si ya lo leyó, a veces ni comentan, pero se está, como decimos nosotros en buen salvadoreño, se está echando el rollo de lo que está interactuando con la otra persona. Y de repente no va a faltar aquel que va a interactuar y quizás no va a abonar muchas veces al tema, sino que al contrario le va a poner como un meme que hay de las mamás cuando dice, mañana traigan camisa blanca. Y empieza la mamá, ¿y es blanca crema o blanca marfil? ¿Y tiene que llevar cuello en V o cuello redondo? Y empieza el chat y alguien dice, no, pero es que cómo se les ocurre de un día para otro.
pedir una camisa así, sin más que estaba lloviendo, y empieza y se pone tóxico. Entonces, mucho cuidado en ese sentido cuando decidir hacer un grupo de difusión o una lista de difusión. No sé, ¿alguien algún comentario hasta este punto? Paula Nájera, yo vi que algo le recordó por ahí un comentario. Hace un tiempo recuerdo que yo hice, creo que era lista de difusión, pero yo tenía la duda de si realmente la gente me podía contestar porque nadie me respondió de regreso, pero sí vi que, o sea, que los mensajes se enviaron como individualmente. Ok, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay feedback? En primer lugar, antes de crearlo, hay que dar un aviso. Es decir, a comentar. Porque, como le repito, no es totalmente obligación, aunque yo tenga el contacto de alguien, que realmente él me va a aceptar la información. Y muchas veces, más por educación, ¿verdad? A veces no dice nada, pero solo se queda ahí en cuanto a que yo. Póngale sí, bien sencillo, publico un estado. Y Paula, recuérdeme, Paula Nájera, el rubro que usted está. Turismo. Ah, turismo, ok. Entonces, fíjese bien, usted pone, estamos formando una lista de difusión para los que les gusta escalar montaña, por ejemplo. Si estás interesado, vamos a hablar del Pital. Voy a inventar nombres ahorita porque puede ser que no sean los destinos que usted tenga, pero usted dice. ¿Te gustaría el reto hospital? Y ya la gente empieza a interactuar. Entonces no lo hagamos de una vez, sino que suavecito. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo está? ¿Le llamó la atención el hospital? Sí. Ah, ok. ¿Y alguna vez le ha escalado? Entonces puede hacer varias listas. Por ejemplo, el hospital le puede poner a Mateo, alguien que no ha escalado, porque así ya va a conectar con gente que es primera vez que van a ir al hospital. Ahora bien, alguien le dice, ¿y tú ya escalaste? Sí, yo ya fui, está bien chido. Hace otra lista donde pone personas que ya tienen la experiencia, incluso tienen condición física para ir a escalar. Entonces así va segmentando la audiencia y van a tener temas muy específicos. Pero se imagina que aquí a alguien se le va a aburrir, que es experto y diga, ay, puchi, que ya está hablando aquí Juan Pérez y que él se le va, la lengua se le va a salir y que no sé qué. Entonces ahí hay un problema. Primero hacer una etapa de concientización y cuando ya tengo los perfiles, ya los pongo en listas súper segmentadas. Ahí sí, ya pues el diálogo va a ser un poco más diferente y los temas van a ser un poco más digeribles. Se los digo por experiencia, ¿ok? Por ejemplo, yo tenía el caso de temas de inglés. Si la gente estaba en inglés avanzado. Habían unos avanzados, avanzados, habían otros avanzados, pero que todavía tenían algunas deficiencias. Entonces había que segmentar un poquito más y asignar algún teacher para cada rol y que ellos nos dieran feedback con esas personas para que cada quien se sintiera más en ambiente y más al nivel. ¿Me copian ahí? Estamos bien. Gracias. Cristi tiene un comentario. Adelante. Más que todo, quizás una pregunta. En este caso, los grupos de difusión funcionarían quizás un poquito más cuando uno quiere mandar algún tipo de promoción o directamente, como usted explica, que pueda hacer algún tipo de mensaje directo o algo por el estilo que ya sea más personalizado o sería de mejor uso cuando uno quiere hacer como una publicidad. Y si al cliente le ha parecido, muchas veces ellos escriben ya en privado. Vaya, buena pregunta. Les voy a poner un ejemplo quizás un poco práctico para que podamos entender esto de las listas de difusión. Fíjense bien, cuando uno es nuevo en un salón de clases o en un trabajo o en una colonia, pregunto yo, ¿será que aunque yo llegue a vivir a la par de alguien que no conozco, qué pasa? Uno empieza como a interactuar. Y pues paso a paso ya van saliendo los temas en común, ya sea deporte, ya sea, no sé, salir a pasear, el cine. Lo mismo pasa con las listas de difusión. Consejo sano, primero empiecen a interactuar hasta llegar a un nivel de qué temáticas pueden tratar y ahí sí podemos contar con el aval, porque imagínense que, vaya, veo que Giovanni está asintiendo con la cabeza, Giovanni Figueroa, imagínense, yo voy así de primas a primeras solo porque alguien me compró. Y yo tengo los datos, un error muy garrafal
Es que ya digo, sí, pues ya compró herramientas, entonces lo voy a meter en automático y ya solo le escribo, aquí están las herramientas. No se hace así, ¿por qué? Porque yo no sé si, por ejemplo, Giovanni compró herramientas, no es lo mismo una herramienta para un albañil a las herramientas para un electricista. O sea, van a hablar lenguajes muy diferentes y si yo estoy en ventas, sí tengo que ser muy ordenado, empezar a canalizar las listas de tal manera que no hacerlas, los abuelos decían, no lo hagas de romplón. O sea, como que le llega y ya de una vez lo metí y empiezan a aparecer martillos, empiezan a aparecer que clavos, que no sé qué, y la gente le está haciendo spam. Entonces es más importante empezar a dialogar y hace su grupito. Si es albañil, pues le van a hablar de cemento, de brocas para cemento. Ah, ok, si es ferretería, ¿verdad? Si es, por ejemplo, materiales eléctricos, obviamente vaya haciendo sus perfiles. Hay eléctricos que son empíricos y se van a sentir apenados de estar en un grupo donde hay eléctricos, solo ingenieros que ya le hablan lenguaje más técnico, le hablan de voltaje, le hablan de no sé qué, se va a sentir como desconectado. Entonces las listas se hacen despacio y entendiendo las temáticas de cada quien. Entonces, en el caso de Cristi, pues la pregunta que me hacía es que no las hagan de una vez, sino que con diálogo y que las personas puedan tener ya el aval para poder tener ese feedback. Y un ejemplo más, no sé si ustedes se acuerdan, en las habían unas secciones de periódicos donde habían unas suscripciones, donde usted llenaba un cupón y usted decía, yo quiero recibir solo artículos deportivos. Y ahí le ponía fútbol, básquet o béisbol, pero solo deportivo. Entonces le llegaba de la editorial a través del periódico o alguna revista, solo temáticas de ese tipo, ¿ok? Una forma que pueden hacer es también hacer encuestas cuando ustedes tengan ahí de repente pasar una encuesta y decir, ¿cuáles son las noticias más relevantes que te gustaría recibir? ¿Te gustaría estar en una lista de difusión exclusiva? Y ponen los intereses y ahí va filtrando y puede entrar los cajones o las casillas a donde usted va a organizar a la clientela. No sé si satisface esa respuesta, Cristi. Sí, yo le comento porque fíjese, yo voy a una tienda, ¿verdad?, que vende como productos de K-Beauty. Y el día que llegué así, de pura casualidad, y las señoritas que me atendieron, mire, ya me empezaron a recomendar y todo, ¿verdad? Pero hay un serum que es el que a mí, el que yo quería usar, no hay. Mire, me puede regalar su WhatsApp, le escribo cuando esté el producto, ya esté a la venta y que ya lo tengamos. Ah, sí, le dije, está bien. Han sido una empresa que no he recibido mensajes, como se dice, para hacer spam. Y mire, me hablaron la primera vez, no me escribieron por WhatsApp, sino que me hablaron para regalarme un facial. Con eso se me acercaron nuevamente. Llegué, me enseñaron sus productos y todo. Fui, compré unas cosas y hace poco me volvieron a escribir por el serum. No lo tenemos, pero mire, le quiero ofrecer este otro. O sea, no lo sentí tanto porque hay otra empresa en el caso de comida que llegaron donde trabajaba antiguamente y llegaron, mire, fíjese que tenemos esto, que no sé qué, acabamos de abrir y, ah, va, está bien, le dije, mándenme la promoción que tiene, pero han sido una empresa que de que me mandaron la primera promoción, me sigue cayendo, me sigue cayendo, me sigue cayendo, y nunca les he preguntado absolutamente nada. Y como usted dice, la verdad para mí es bien molesto, y quizás por la misma educación que tengo, no los he querido bloquear, porque la verdad que sí que bien, no sé, llega un punto en bueno, así lo salvo, a mí qué mal me cae, porque si nunca le he preguntado, o sea, veo el mensaje y ahí lo dejo en visto, no entiende de que no me interesa, digo yo, ¿verdad? En cambio, la otra empresa ha sido bien. Mire, le tengo tal producto porque no me ha venido el otro, pero este le puede servir a usted. O sea, bien, no ha sido, veo la diferencia, como usted dice, ¿verdad? De una empresa que se enfoca en realidad en no molestar tanto al cliente y ser bien directo en lo que usted sabe que quiere, y en la otra que, va, está bien, mándeme la promoción una tan sola vez y ya no volver a contestar el mensaje y seguir molestando. Sí, excelente ejemplo que usted menciona. Lo que pasa es de que como uno, el error
Es que se siente como el derecho o sea, de tener el contacto y le voy a estar mandando información. De hecho, lo veo mucho en varios rubros. Es decir, se está enviando información y uno no hace feedback en primer lugar porque lo siente spam, ¿verdad? Y lo otro es porque no hay como tacto o una manera estratégica de poder darle seguimiento a esos clientes. Yo lo que sugeriría es, lo decía ayer, si tiene clientes esporádicos, pues buscar la manera de llamar la atención de ellos, pero sabemos que van al tiempo. Ahora, si tiene clientes recurrentes, interactuar con ellos y sugerir que tiene algunos canales para poder difundir información, por eso se llama de difusión, pero que esté interesada la persona y que fácilmente pueden estar haciendo una vez a la semana poner un comentario, ya sea una encuesta. Si sientes que el contenido no es útil por el momento, no pierdes cuidados, te puedes dar de baja, por ejemplo. ¿Okay? Hay una pregunta y disculpen que no la había leído. Hace ratitos y hace mucho tiempo la hizo José, Eduardo José. Dice, hay que esperar un tiempo prudente como de 20, 30 minutos para chatear con algún alumno o se debe modificar el mensaje para evitar el spam. Y dice que ya lo bloqueó. Si nos puede contar ahí, sin decir pues nombres y institución, ¿verdad? Solo nos puede contar qué pasó y yo le puedo dar un feedback a Eduardo José. Y gracias, Cristi, por el comentario. Hola, hola. Buenas noches, Nick. Sí, con lo que le consultaban, comentarle que yo represento a una universidad privada y ellos nos piden de que contactemos a ciertos alumnos. Y a veces nos han comentado ellos también de que para tener cuidado con el spam, de que se empieza con un alumno y esperar un lapso de 15 a 20 minutos. Después con el otro y así sucesivamente. Pero no sé si porque el día de ayer contacté quizás a más de 30, 40 alumnos. En la tarde, como a las 6, me llegó un mensaje que me bloqueó WhatsApp Business. Y ahora en la mañana, cuando estaba retomando ciertos chats, a mí se me olvidó, quizás por lo mismo de querer atender a varios. De estar ahí viendo cómo iban cada quien su proceso, como a la media hora me volvió a bloquear WhatsApp. Entonces, no sé, para los compañeros que quizás están en diferentes rubros, como ya lo han comentado, no sé si es como que nos han dicho hasta el momento de cómo esperar tiempo prudente para chatear, digamos, con los clientes o postulantes, o qué se puede hacer en ese caso. Les voy a contar la técnica que yo recomiendo a equipos de venta y es bien práctica. Yo lo primero que hago es en la matriz que ya les mencionaba, en comentarios, cuando se hacen seguimientos, primero el saludo y segundo preguntar si puede y tiene deseos de atender. Porque resulta de que, por ejemplo, nosotros trabajábamos cinco temas. Venta, atención al cliente, atención de quejas, cobranza y obviamente activación de nuevos productos. Y resulta de que cuando implementamos ese sistema, porque como yo trabajo en restaurante, ahí gana uno una experiencia de atender hasta 300, 400 personas en eventos grandes y uno como que va descubriendo ciertos detalles. ¿Qué les recomiendo? Primero, darle la potestad a la persona, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos seguimientos de cobranza, cuando eran casos ultra sensibles, nosotros teníamos un criterio de que íbamos a llegar lo más suave porque sabíamos que estábamos atendiendo una cobranza muy complicada. Ahora, con el tema que usted dice, cuando se dan seguimientos, usted pregunta, cuando nosotros hacíamos venta, porque alguien decía, llámeme mañana a tal hora. Cuando uno llama, le pregunta, ¿está habilitado? ¿Saben por qué? Porque cuando usted detecta que un cliente no está conectando al 100%, tanto, fíjese bien que usted aclara dudas, pero ve la intención que sí va a cerrar un trato,
obviamente, y lo siente con confianza, usted actúe con confianza, pero si siente que hay una cierta distancia, es porque está dudoso, es porque todavía no quiere cerrar, o hay alguien que ya sea esposa o alguien que está influyendo en la decisión, hay que tener ese cuidado, porque hay ventas frías cuando realmente uno tiene el indicio de que ya está cocinado el pavo, como decimos, pero en el caso de seguimiento, sí hay que tener prudencia. Yo sé que a veces nos exigen, ¿verdad? Porque dice, tenés que llamar a tanto y tenés que dar resultados, pero ahí es donde uno también tiene que gestionar y hablar pues con el jefe inmediato y decirle, mire, sí yo quiero cumplir la meta, pero también es contraproducente y hacerle ver que hoy en día hay que tener mucho cuidado porque ya uno no puede obligar a alguien que sea muy, incluso a mí me pasa en el caso de seguimiento, yo no tengo toda la potestad, sino que hay una unidad pues, que se encarga de hacer esos seguimientos y siempre se les recomienda de no estar como nosotros decimos vulgarmente, puya, que estar ahí porque le daña la moral. Entonces, ¿qué recomiendo? Póngale ahí qué sucesos han pasado y presente evidencia. Diga, mire, ya nos bloquearon, esto es un caso sensible. Entonces, mejor aquí vemos cómo le damos un nuevo tratamiento para evitar pues ese caso porque ya se está metiendo con ¿cómo se llama? La persona directamente y ahí ya se vuelve muy, muy complejo, ¿verdad? Entonces, recomendación, casos especiales, etiquételo, casos sensibles o incluso ahí hay una represalia, que yo lo llamaría una represalia, ya es algo muy personal y mejor que se le dé un tratamiento aparte, ¿ok? Porque suele pasar, ¿ok? Esa es la recomendación que yo le doy porque incluso hoy con la seguridad cibernética y todos delitos informáticos o etcétera, alguien se puede valer ya fuera de lo normal de este tipo de presentar captura, decir, mire, fíjese que es el muchacho y dicen el nombre, fíjese que está insistiendo, ya se está metiendo en mi privacidad y aunque tenga autoridad la institución, es bien delicado ahí el tema en el caso de ustedes. Ahora, en el caso comercial, por ejemplo, alguien que está insistiendo y mire qué pasó, le gustó o no le gustó el producto y mire que ya se vence mañana la promoción. Yo soy bien, ahí sí soy bastante como tajante. Cuando yo vemos la parte de las ventas, yo recomiendo que existan como filtros en el cual usted le pone. Yo los coloreaba. Yo cuando veía, por ejemplo, a alguien que sí estábamos negociando, yo en el cuadro le ponía color amarillo. Si alguien estaba duro y realmente no hay conexión, yo le ponía rojo. Y si alguien era para futuro, yo le ponía color gris. Es decir, ese a saber hasta cuándo le voy a dar seguimiento. Entonces, cuando usted haga seguimiento masivo, como repito, nosotros teníamos cinco quejas, atención al cliente, ventas, el tema de seguimiento y etcétera. Entonces, póngale colores a las ventas. Si está rojo, es porque está duro. Si le pone amarillo, porque ya le está pidiendo talla, ya le está pidiendo condiciones de pago, plazos, ¿ok? Así. Ahora, por ejemplo, Marvin, que está en alimentos, si alguien solo está preguntando, y mire, y esa carne no sé qué, y esa carne es lomo, o es posta, o es no sé qué, y solo está preguntando, pues te póngale rojo, pues, pero si ya le dice, mire, ¿y cuánto tiempo tardan en venir? Y no sé qué, ah, ok, y si es cliente nuevo, usted no lo conoce. Ahora, si ya tiene clientes ya trazados, que ya tiene score, usted ya sabe cada cuánto le piden, páselos a una tabla aparte. Eso yo le llamo los clientes ya prácticamente clientes permanentes, ya tenga una base de datos, clientes permanentes. Pero si está dando, yo creo que un problema que quizás tendríamos ahorita este grupo es que no sé si ya vieron el Customer Journey, el recorrido del comprador. Si no lo han visto, si gusta, mañana lo vemos porque ya son las 10 y 2. Si gusta, mañana arrancamos con eso la clase. Yo les voy a enseñar la línea de tiempo, dónde ubicamos bases de datos. Cuando son gente desconocida, ahí van a estar los colores rojo, amarillo y verde. Es porque ya estamos un pelín ya de que solo deposite, haga transferencia o pague. ¿Ok? El Customer Journey se ve desconocidos, en proceso, convertidos, retenidos y los clientes fieles. Eso es el proceso del Customer Journey. Y se hacen, aunque cueste, pero se hacen tablas separadas. Toda la gente desconocida, curioso, incluso ahí le aparecen haters,
gente de la competencia que le anda investigando los precios, pero eso les voy a enseñar técnica mañana. No sé si les parece, mañana les voy a enseñar el Customer Journey para que descubran haters, para que descubran curiosos y ya usted les dé no jaque mate, va, pero ya los ubique ahí y luego pasamos a los que están en proceso, a los que cerramos, a los que hay que retener y por último a los que hay que fidelizar. No sé si les parece atractivo el contenido que vamos a ver mañana con el Customer Journey. Con eso arrancaríamos y espero que Eduardo, Paula Vanessa y quienes han interactuado se hayan sentido satisfechas y satisfechos con el contenido de ahora. No sé si estamos bien, estamos mal. Sí, me Sí, parece. gracias por Estamos bien, muchísimas gracias. y de ponerle en práctica lo que se ha visto el día de hoy. Excelente. Sí, lo que pasa es que como a veces no establecemos un protocolo, ¿verdad? Eso pasa en todos lados, no se preocupen. A veces cuando no tenemos protocolo, vamos a la buena de Dios, es decir, probando, equivocándonos, nos regañan, nos dicen groserías, pero hay protocolo, hay protocolo. Entonces, así que por favor no se la vayan a perder la clase mañana porque vamos a ver el Customer Journey y están los cinco momentos de la empresa donde, repito, desconocidos, los que están en proceso de convertirse, los convertidos, los que vamos a retener y los que vamos a fidelizar. Esos son los cinco pasos del recorrido del comprador que lo vamos a ver el día de mañana. Si gustan, para cerrar, no sé si le pido de favor a Paula Vanessa, si puede decir tres cosas rapidito. Una cosa positiva, una cosa interesante y una cosa negativa. Yo sé que solo tenemos 2 días. Pero a mí me urge eso para medir la satisfacción que tiene. Voy a pedir una chica y también un chico. Cerraríamos con Giovanni, Antonio, para que ellos me digan una cosa positiva de estar en este curso ahorita, en estos 2 días, una interesante y una negativa. Le vamos a ceder por caballerosidad a Paula Vanessa que me diga esas tres cosas rapidito. Hola, buenas noches. Pues yo creo que algo positivo es que estoy aprendiendo mucho definitivamente y estoy tomando apuntes y estoy tratando de implementar eso en estos momentos. Yo sé que llevamos poquito tiempo, pero igual, o sea, yo ya estoy organizando en mi mente de igual forma el contenido, estoy tomando notas que se puede crear y todo con respecto a lo que hablamos ayer y ahora. Algo interesante. Pues que habían cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Que ya estamos haciendo, pero que quizás no lo estábamos haciendo de la forma correcta. Entonces, ajá, pues es interesante saber que hay una mejor forma para hacer las cosas, ¿verdad? Y negativo, yo digo que quizás muy poquito tiempo para aprender tanto. Ok. Bueno, gracias y primero Dios que se invente unas clases de 2 horas. Ok, muchas gracias, muy amable. Y Giovanni, para cerrar la clase y pues le hemos pasado bien, Giovanni Antonio Figueroa. Pues sí, ha sido interesante. Pues la parte de los bots que mencionaba se oye muy curiosa. Y pues sí, la verdad que siento que es muy poco tiempo, aunque sin embargo, tal vez en el futuro veamos algún ejemplo más práctico, diría yo. Okay. Eso sería. Sí, eso sería de Ok, momento. sí, quizás y muy bueno lo que dice Giovanni. Lo que pasa es que para hacer talleres prácticos, sí tendría que ser en un lugar físico donde yo pues me siente en una compu, agarramos un Excel, agarramos un bot, y sí es una debilidad y a veces me siento triste de no poder estar ejecutando en el sitio, pero por lo menos yo siempre les digo, y no es publicidad. Estoy a la orden, cuando quieran que visiten su empresa, le vamos a hacer un descuento especial y podemos, obviamente, hacer talleres con sus equipos de venta, enseñarles documentos, formas de hacer o utilizar herramientas de uso de video, uso de audio. Con mucho gusto estamos para servirles, pero lastimosamente acá solo son 60 minutos que se pasan volando y nos quedamos un poquito así como en teoría, que espero yo que se lleve a la práctica. ¿Estamos bien? Giovanni. Sí, estamos bien, bien, bien. Ok, bueno, Esperados. entonces no les quito más tiempo, les deseo un lindo sueño, quienes van a comer buen provecho y quienes hacen, pues, se aguantan la cena, feliz descanso y nos vemos el día de mañana. Mucho gusto, bendiciones. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Feliz Buenas noches. noche. Saludos para servirles.
Buenas noches. Buenas noches. Para servirles, bendiciones. Feliz noche. Saludos.